Es uno de los distritos más tradicionales de Arequipa. Es un relicario que atesora las huellas del hombre desde la edad de piedra al presente. De acuerdo a los censos y visitas de los colonizadores, señalan que los primeros habitantes fueron de origen Coyagua, procedentes del Valle del Colca. Se asentaron en el sector de La Chimba, banda occidental del río Chili, en la parte de Lari Lari, actual cementerio de Caima. Ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí dejó en tu destino otro amor en tu camino, muy pronto encontrarás. Cementerio de Caima. La construcción es obra de San Mácola. En el inventario de la parroquia de Caima de 1820, levantado por el mismo San Mácola, hizo constar lo siguiente. Primeramente, es notorio que la primitiva iglesia de Caima se fundó en el paraje llamado Lari Lari, en donde después se ha fabricado el Campo Santo. Quiero que me digas suave, la verdad si es un puñal. Olvida, te lo digo caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí le ven tu destino, otro amor en tu camino, muy pronto encontrará. Ciudad blanca de mi amor, embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo y algún día dámelo. Iglesia San Miguel Arcángel. Tiene dos torres en forma de pirámide. Es de buena y sólida construcción de sillar labrado, cubierta de bóvedas con cúpulas o media naranja con adornos de pirámide. La puerta principal mira a la ciudad y al sol naciente. Su fachada es de estilo corintio, con cuatro columnas, dos en cada lado. Delante de pilastras, con sus correspondientes bases, alquitranes y capiteles y cornisas sobre las cuales se encuentra un nicho en forma de concha, que al mismo tiempo sirve de ventana para dar luz al coro, en la cual se encuentra sobre una piedra de la Virgen de la Candelaria. Con eso y el abrazo que me otorga tu bondad.
cuando yo muera, que me entierren en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerá. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Comedor Bolívar, ubicado en el Templo de Caima en el año 1739. Se presume que se construyó el patio y comedor que ocupó Simón Bolívar, quien estuvo en Caima en el año 1825. Está ubicado junto a los claustros de la iglesia y hasta la fecha conserva los muebles que utilizó el Libertador. Asimismo, los historiadores señalan que entre las actividades que realizó el Libertador en Caima fue almorzar y recibió las atenciones del obispo Goyeneche. ¿Cómo has podido olvidarme tan presto? Viendo que de ti nacieron mis glorias, no remontes alto el vuelo, fugitivo. Vuelve a tu amante nido que ayer dejaste. ¿Dónde están pues tus halagos?